Ah, muchachos, estábamos aquí platicando de cosas, desde luego, que no les importan, que son unas cosas que teníamos que discutir aquí en la mesa, porque está con nosotros alguien, bueno, admiradísima, desde luego, pues sí, por default. Querida, también muy querida, de recuerdos inolvidables. Y la tenemos otra vez aquí en el estudio, a esta maravilla de mujer, Filipa Giordano. ¡Filipa! ¡Chao! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, qué gusto encontrarte. Y a mí también. Cuando llegaste a México, recién llegada a México. Sí, mi primerísima vez tú me recibiste. ¿Te acuerdas? Puedes decirle a todo el mundo que broso fue tu primera vez. Te creció el cabello, verdaderamente, pero sí te acuerdo. Sí, tengo que ir a la peluquería, ahorita me encuentras fachudo. Pero siempre guapo. Pero qué maravilla tenerte. Gracias. Ya conoces a mi hijo, el mayor. Un enorme placer. Hola, ¿cómo estás? Un orgullo, verdadero. Mucho gusto, un placer, el mío. Es una mío. Vecina. Gracias, todo me quedas bien. Quería verte. Oye, cuando llego a México, platicamos, y medio italiano y medio español estábamos haciendo, sí, el asunto. Sí, mi español era horrible, ¿te acuerdas? No, me hablabas muy lento, eso sí me acuerdo. Tratabas de darme, sí, tiempo. Sí, dije, hay que cuidar a la niña porque ya ve cómo soy cuando se me calienta el hocico, señora. Entonces no me quería yo ver abusivo. Entonces, pero ahora ya hablas el español perfectamente. Ahora sí. Y yo en el italiano no sabes cómo avanzar. Perfectamente, no estoy segura, pero el italiano no. El italiano yo he avanzado. Te dejé varias tareas. Uno, due, tre, quattro, cinque, seis, claro. Siete, otto, nueve, diez. Ah, entonces sí estudiaste lo que te dejé. Sí, me sabía yo hasta el 3, ahora ya me sé hasta el 10. Oye, bueno. Estuve gozando de tu disco. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Es muy, muy divertido, la verdad, porque es una mezcla. Mira, lo que ha pasado es... Italiana, me, sí, conoces, me, sí, he convertido años después de años mexicana, más y más. Entonces, aquí es la fusión entre las dos culturas. Hay temas italianos grandísimos, conocidísimos alrededor, sí, del mundo, como Funiculi Funiculá. Hay temas mexicanos como Bésame Mucho, Granada y varios. Veracruz, que está hermosa. Está hermoso. Y de pronto tienes aquí, por ejemplo, Caruso. Yo no había escuchado Caruso con interpretación femenina. ¿No? No, sí, no me había tocado. Ah, qué bueno. Había escuchado las versiones de Caruso, que son 2-3, pero no había escuchado en voz de una dama. ¿Y te gusta? Oye, me encantó. Qué bueno, me da. Me encantó chico. También la de... La novedad es que es todo en español ya. Ya es en español, sí, pero a ver... ¿Te hiciste mexicana ya? Me falta realmente, es que estoy haciendo el proceso. Ah, estás en el trámite. Sí, no lo quise hacer por rápido, pues. Sí. Quise hacerlo como todos lo hacemos, entonces estoy tomando el tiempo justo para gozarlo también, que llegue con su esfuerzo. Sí. Mi pasaporte verde bonito. Porque sí es un momento importante para la vida de cualquiera. Sí, claro. Tomar ese tipo de decisiones. Claro que sí. Y pues se agrega realmente al mío, o sea, es un pasaporte más. Claro. Porque yo me he casado con un mexicano. ¡No! ¡No! No sabía. No hagas eso, Filipa. Me hablas primero y dices, oye, voy a hacer esto, y te digo, no. Pues ya lo hice y me fue muy bien. Fíjate. ¿En serio? Sí, encontré un hombre maravilloso aquí en México y soy orgullosa, le mando un beso porque no está conmigo, pero yo te pienso. Qué bueno que no está aquí. La primera vez que viniste, sí venía contigo, que el cabrón, ¿te acuerdas? No era mi novio ese. ¿Cómo no? Uno que dijiste que era siciliano, quién sabe qué. No es cierto. ¿Tú me dijiste? Que te dije, ¿quién es ese güey que está ahí? Ay, mío, novio siciliano. Mi esposo mexicano es celoso, ¿eh? ¿Es celoso? Me vas a hacer pelear. ¿Para qué escoges un inseguro? Bueno, si sale, se divorció la señora Filipa Giordano, sabemos quién es la causa, ¿verdad? Ojalá sea por mi causa. No creo el divorcio, al contrario, nunca va a pasar, no puedes poderlo. Pero entonces te casaste con un mexicano. Sí, sí. ¿Ves cómo todo se paga en la vida, Filipa? Sí. Y te contesto sí. Entonces te casaste con un mexicano. Me casé con un mexicano y soy feliz. Y por esto, Alma Italiana, Pasión Latina, es el resultado de mi transformación y absorbimiento de la cultura mexicana. Y de hecho todo el disco viene con arreglos de mariachi. Y es temas italianos con arreglo de mariachi, temas mexicanos obviamente también con arreglo de mariachi, pero suena increíble porque hay muchísimas cosas en comunes entre la música italiana y la mexicana. Sí. Sobre todo la...
la folclórica, la original. Y el espíritu. Sí. El espíritu. Hasta, hasta la ópera hice con mariachi. El Barbero de Sevilla, de Rossini, la hice con acompañamiento de mariachi. Suena, suena divertidísima, es cómica. El disco es como una montaña rusa. Hay, hay temas divertidos, alegres, irónicos. Y hay, otros, y hay otros muy intensos. El, muy de, el de Cinema Paradiso. Sí. Es, ya sabes cómo es llegador ese tema. Claro. El tema del Padrino. El Padrino, sí. Fíjate, ese también lo he escuchado muy pocas veces y es precioso el tema. Sí, es bellísimo, es bellísimo. O sea, todos conocemos Tarica, diga, pero ya cantado es precioso. Además, traté de seleccionar temas que tenían mucho que ver conmigo, pues yo soy siciliana, nací en Sicilia y esa película, así como también Nueva Cinema Paraíso, es ambientada en Sicilia. Traté siempre de elegir temas conocidos porque tenían mucho que ver conmigo. Me gusta mucho contarme de alguna manera, ¿no? Y sí, porque si este es el momento exacto de tu vida. Y para Nuevo Cinema Paraíso, el maestro Ennio Morricone, que es el compositor del tema, que es gran amigo y que quiero muchísimo, me pasó unas letras escritas por su esposa, nunca antes grabada. Y entonces grabé esas letras originales para ese tema, adaptadas, por supuesto, aquí en español. Justo hace una media hora, una hora, estábamos hablando del maestro Morricone. No es cierto, sí. Sí, porque estábamos hablando del disco que hizo Yo-Yo Ma. Todavía dormía yo en esta hora, se me hace. Yo creo que todavía estabas dormida, o te estaba distrayendo el maris. Me la sabré. Seguramente te estaba distrayendo. Hablábamos de Morricone, de Yo-Yo Ma, sí, que hace el disco de la música, sí, de Morricone. Okay. Espléndido. Hablábamos de ¿cuál era el músico anterior que estábamos diciendo? El que hizo el que hizo la música de Fellini. Nino Rota. Nino Rota. Estábamos diciendo cómo viene la época de Nino Rota, acaba Nino Rota y entra. Sí, sí. Sí, de hecho, Ennio Morricone tuvo mucho más acercamiento todo a Hollywood, entonces de alguna manera un poquito más de distribución a nivel mundial. Sí. Y pues Nino Rota igual, y El Padrino efectivamente también es de Nino Rota. De Nino Rota. Es grandísimo compositor, melodía espléndida también. Y también me cautivó mucho oírte Granada. Sí, ¿te gustó? Me gustó mucho porque generalmente esa se la dan a los tenores, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí. Y la oí con Carreras, la oí con Domingo, la oí con Pavarotti, la oí con Kraus, pero no la había oído yo. Es que las voces de mujeres de repente pueden dar un toque de sensualidad a los temas que los hombres no le pueden dar. Exacto. Le pueden dar romance, le pueden dar entrega, le pueden dar fuerza, carácter, pero el toque de sensualidad y el toque de feminidad siempre puede saborear diferente un tema. Y lo mismo pasa con Pésame Mucho, que ha estado grabada en millones de veces, pero en voz de mujer siempre va a ser diferente de lo que sale con el voz. Sí, porque esas tonalidades que puede tener una soprano, es muy difícil que el tenor pueda ser dulce en algún momento, porque además se ve una dulzura actuada por la potencia. Y que todo hay que el tener. Disco, no sé si te has fijado, yo no utilizo mi voz de soprano al 100. Lo que traté de hacer, que me costó muchísimo trabajo, es utilizar una voz más natural, más pop. Y de repente sacar agudos de soprano, pero muy, muy de repente, como a los finales, cuando te esperas el agudo, llega el agudo. Pero toda la canción es muy más sabrosa, la vocalidad no es siempre de soprano. Y eso no es fácil para ustedes que dominan la voz, tuve que estudiar mucho porque es como un columpio de técnica. Tienes que cantar pop de repente en unos registros mucho más cálidos y de repente levantar a notas muy, muy agudas. El sotoboche sí te da esa posibilidad de ser sensual, ¿no? Sí, sotoboche. Y de repente una técnica, una impostación, que no sé cómo se dice en español, esta vez no es tan perfecto en español, una impostación vocal que no es la típica del soprano de ópera, pero de repente sí, porque por tomar, por ejemplo, un si natural o un do, que normalmente una cantante pop no toma, es donde entra la voz de soprano. Claro, ahí es donde la necesitas, sí. Si dices estoy en el sotoboche, sí. Pero si tengo que llegar arriba... Claro, claro. Llegas y llegas con toda la técnica. Sí. Me da mucha emoción verte. Gracias, a mí también. Y te encuentro súper bien. ¿Pero por qué te casas? Pues porque esperé tanto este día de encontrar a un hombre maravilloso y Dios justo me lo mandó aquí en México, la verdad, te encontré... Sí, de hecho, siempre me disculpo con las solteras que quedan aquí en México. Justo una italiana se vino a robar un pedazo enorme, porque también mi esposo es altísimo, de México. Y les pido disculpas, pero pues vénganse a Italia. Vénganse a Italia. ¿Y por qué presumes así de tu marido, que es un pedazo enorme? O sea...
Ay, no. Ay, no te estoy... Filipa, por favor. Estaba tan cultural la plática, porque ahorita... Es que... cultural. La rumba es cultural. Era súper cultural. ¿Brando? ¿Brando? ¿Qué sí. tal? Ah, ¿quién te... ¿Tienes alguna... ¿Qué tienes? ¿Un ratoncito? Tengo algo enorme. Algo enorme. Ay. Tengo algo enorme. Ya. Sabía perfectamente. Brando, cuídala, por favor, hermano. Te estoy hablando como mexicano. O sea, no, desde luego no a chilaquil, pero estoy hablando como paisano. Le dije, cuídala, es una joya. Es una joya y queremos que nos la cuides como lo que es. Enorme, ¿no? Sí, me cuida muchísimo. Es un gran caballero. Pocas experiencias tan gratas como estar con Filipa en un escenario, en este contacto de en vivo. ¿Qué hay programado para estar contigo en un concierto? Yo espero dentro de final de este año o el próximo, cuando lo más tardar, regresar con ese espectáculo en vivo, porque siento que va a ser algo muy, muy impactante también a nivel visual, porque el mariachi ya es una fiesta de por sí, además con la orquesta y toda la variedad de repertorio que yo traigo, porque traigo ópera, traigo canciones y ahora hasta el mariachi y boleros de mi anterior disco, es un disco muy, sería un show muy, muy... Sería muy rico, muy sería diferente. Muy vasto, porque imagínate tú el mariachi que de por sí, un aria, ¿quieres? Tarantela, ¿quieres? Sí. ¿Quieres un aria ligerita? Tienes un aria ligerita. ¿Quieres un besa de mucho? Ahí te vas, ¿no? Al romance. Y todo esto lo puede hacer ella. Y todos los boleros anteriores de Con Amor a México, que disfruté tanto, exacto, que fue mi álbum anterior, con todos los temas de Manzanero, los temas de Cantoral y pues Agustín Lara, igualmente, claro, porque viene solamente una vez también. En pero este es mi máximo, porque es realmente quien soy en este momento de mi vida, o sea, la fusión de las dos culturas en mí se han mezclado y han producido una cultura enriquecida, porque no es Italia más México, sino es una cosa nueva. México, Italia, Italia, México. Ya fusionado. Alma italiana, pasión latina. No pueden dejar de tener este disco por salud mental, por amor. Gracias, Filipa. Gracias. Te adoramos. Gracias. Filipa Giordano, a los de la tele, ni modo. Nos seguimos en radio. Si tienen tele, ahí se ven. Salud.